¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Osvaldo? Actualizando información ya de último momento, ¿no? A full, acá a full. Bueno, hoy vamos a tener informaciones de último momento. Ya en minutos vamos a estar compartiendo con ustedes sobre un caso que ahí hace noticia en el ámbito policial. Vamos a estar hablando también de dos juicios orales. Uno llegó a sentencia, un conocido narco, que nuevamente es condenado, pero Doble condena ya, ¿verdad? Doble condena, el caso de Tomaí, pero eso lo dejamos para los siguientes bloques, ya lo conocemos, simplemente vamos a ir contando ya cómo se dieron las cosas, vamos a escuchar a los protagonistas. Ahora queremos hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Dicho sea de paso, en estos momentos, comerciantes del Mercado 4, los locatarios de estos salones, de estos locales, allanados ayer por la policía, se están manifestando. Están cerrando. Atención a la gente que va a salir del centro y que va a cruzar por la zona del Mercado 4. Pueden tener dificultades para cruzar debido a la manifestación de estos locatarios de las tiendas donde se venden supuestamente celulares robados. Sí, que gran operativo de ayer. Anoche se hizo un gran operativo que hace mucho se esperaba, por cierto, dicho sea de paso. Bueno, ¿de qué querés que te hable? A ver, acá estoy... Yo creo que tenemos tanto de lo que es la noticia del día, que tiene que ver con un caso que esclareció a la policía. Bueno, te hablo de aquello. ¿Te recuerdas el famoso asalto al Banco Sudameris, a la boca de cobranzas que funciona en el Banco Sudameris? Sí. Ocurrió el 24 de enero. Mucho discutimos. Sí, mucho miramos el video también. Mucho miramos acá el video. ¿Fue el cajero? ¿No fue? ¿Fue el guardia? Acá está. Vamos a recordar a la gente. El guardia de seguridad, reducido por dos delincuentes, lo introducen a la boca de cobranzas. Él había dejado su guardia con la bóveda abierta y se fue al baño. Entonces los muchachos dijeron, guardia, es raro, ¿cómo vio la bóveda abierta con 1.000 millones? Él se vaya al baño. Sospecharon de él. El asalto continúa con estos delincuentes que introducen al guardia dentro de la dependencia. Esto funciona en el estacionamiento del banco, ¿qué digo? Del banco, del Sanatorio Bautista. 995 millones de guaraníes y 10.000 dólares. Fue el botín en este caso. Y tenemos también las imágenes de adentro que grabaron el ilícito. La policía había dicho delincuentes con armas de juguete. De hecho, uno nomás estaba armado. El que ingresó hace un ratito con el kepis. Solamente con él, a él se lo ve con un arma. Bueno, entran. En menos de 2 minutos roban 995 millones en efectivo, guaraníes, y otros 10.000 dólares. 10.000 dólares hoy son ¿cuánto? 60 millones de guaraníes. Millones, sí. Es decir, 1.055 millones de guaraníes robaron en un ratito. Bueno, ¿qué pasó ahí, Osvaldo? Evidentemente había sospechas de complicidad. Una semana después se allanó la casa del cajero de la entidad. Porque recuerdo. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí. Se allanó la casa del cajero y se allanó también, acá está, y se allanó también la casa del guardia, de ambos empleados que fueron víctimas del asalto. ¿Por qué? Porque la policía decía, el cajero entregó, porque él tenía la bóveda abierta, llena con 1.000 millones, y cuando entraron los delincuentes, él no cerró y la tenía caja que estar cerrada. Claro, la caja fuerte tenía que estar luego cerrada. Su acción fue contraria, recuerdo, a la del gerente, que sí accionó el sistema. El gerente, entraron tres, el guardia fue reducido. Estaban así como estaba el gerente y yo, vamos a suponer que haya sido el cajero. Entran por ahí los delincuentes. ¿Qué hace el gerente? ¿Te acuerdas? Toca acá abajo, la alarma. Enseguida. Y se mete acá, sí, se mete. Se refugia. Y el cajero que estaba acá vio que entraron los delincuentes y él tenía acá la bóveda, la caja fuerte. Bastaba con que él empujara esa bóveda, se cerraba. Y tiene un sistema de apertura con retardo automático. Media hora después recién se vuelve a abrir. Ni si te da a rezarle, no se va a abrir. Y eso le había condenado en principio al cajero. Yo recuerdo que esas imágenes de seguridad, esas cámaras de seguridad mostraban prácticamente esto que estábamos señalando. Vamos a ver si tenemos las imágenes, teníamos por ahí. En aquel momento ya está viendo nuestro productor Pedro Darré, sí, todo esto, porque en aquel momento le habíamos dicho esto que estamos diciendo ahora, Iván, pero mirando, sí, esas imágenes. Mirando esas imágenes. Y ahora resulta que esas imágenes son concluyentes. Sí, porque se notaba que el cajero, vamos a suponer, yo era el asaltante, sí, así estaba, sí, así era. El cajero estaba con el celular y le daba así los fajos, sí, de dinero, le, sí, ayudaba a cargar. Sí. Hay una cámara de espalda. Ah, esa no hay. Un ángulo así de espalda. Y el cajero estaba ahí y acá detrás estaba el delincuente. Y la cámara así, de ángulo reverso, ¿Qué captó? ¿Captó algún detalle? Al delincuente de hacia atrás. ¿Algo importante en el delincuente? Algo importante. Entonces, ese video llegó a agentes de investigaciones del área central. Puros sabuesos están ahí. Una de las unidades que mejor trabaja. Hay que decirlo también cuando se merecen. Acá están las imágenes. Acá están. Vamos a ir repasando para que la gente entienda. Bueno. Nosotros vimos una parte. Nosotros vimos una parte. Ahí van a entrar, van a llegar, van a venir. Acá está el cajero en el ángulo inferior derecho ahí. Sí. Asalto a sucursal bancaria, donde dice, ahí encima está el cajero con barba. Ese es el sospechoso, ¿no? Ahí se está rascando la barba, sí, el sospechoso. Del otro lado está el gerente. Del otro lado, allá se le da la mano al gerente que está... Y allá ya empieza el forcejeo. Ahí vienen, y ahí el gerente acciona la alarma y el cajero no cerró la bóveda. Y fíjate que él ya prepara, hasta un hule ya prepara, ¿viste? Era como que ya sabía. Era como que ya sabía. Bueno, estas imágenes... Y acá había una cámara, les muestro así. En esta parte había otra cámara que captó de espaldas, acá está, de espaldas captó al asaltante. Y se notó una cicatriz que el asaltante tiene en la parte posterior de la cabeza. Mediante eso le capturaron hoy al autor material de este ilícito. ¿Quién es? Un delincuente con antecedentes. Pero, vos querés saber, pero ¿cómo sabía? ¿Cómo? Para remontarnos al origen, hay una cadena de eventos que precedieron a este asalto, Osvaldo. Este asalto se originó en un homicidio. La historia de este asalto comienza con un crimen, con un asesinato. Suspendemos esta historia acá, hasta llegar. Era para contextualizar a la gente. Vamos a remitirnos al 16 de mayo del año 2017, en Fernando de la Mora. Y ahora me van a entender por qué. ¿Qué ocurrió aquella vez? Un sicario entró a una playa de venta de vehículos denominada Neneco Automotores. Boom, boom, boom. Eliminó a balazos al propietario del establecimiento, que era un usurero que se dedicaba también usualmente a la venta de vehículos. Me voy a acercar a la tablet, a la computadora. ¿Te acuerdas de este caso, Osvaldo? Sí. Matan a tiros a vendedor de autos. Sí, recuerdo. Ahí está, esa era la víctima, el vendedor de autos asesinado. 16 de mayo del año 2017 ocurrió este crimen. Diosnel Milciades Vera Romero, 44 años. Este es el local de Neneco Automotores, la playa de venta de vehículos que fue tomada por este sicario que mató al propietario. Y acá es donde empieza a relacionarse la historia. Días después fue arrestado este hombre, Juan Silguero Añasco, cuando eso tenía 39 años, hermano de dos policías, confesó ser el autor material del atentado. Dijo que cobró 3 millones de adelanto. ¿Por qué lo mató? Porque había sido el dueño de la playa de venta de vehículos, como les dije, también trabajaba como usurero, y le había prestado 400 millones de guaraníes a un funcionario del Banco Central del Paraguay, a este hombre. Y le prestó otros 74 millones a la mujer del funcionario, que es una licenciada en administración de empresas, esta señora. En total, la pareja le debía 474 millones de guaraníes al dueño de la playa de vehículos. Como no podían pagar esa deuda, y aparte porque el dueño de la playa de vehículos tenía a su favor un costoso terreno de la pareja en San Lorenzo como prenda. O sea, le empeñó, le dijo, te doy como garantía este terreno. Ellos querían recuperar su terreno, pero no tenían plata para pagar, entonces supuestamente mandaron a cometer este atentado, por el cual fue detenido este Juan Silguero Añasco. Estas son las imágenes correspondientes al momento de su detención en San Lorenzo. Una semana después, Osvaldo, de ese homicidio. ¿Por qué te hablo de Juan Silguero Añasco? El asesino confeso del vendedor de vehículos, del dueño de Neneco Automotores, porque Juan Silguero Añasco fue recluido después en la cárcel de Emboscada, en la Penitenciaría Regional Padre Juan de la Vega, donde a su vez también fue recluido el año pasado por robo de vehículos. Este autor material del crimen de ahora, Ceferino Quiñónez, se llama este detenido de ahora, Osvaldo. Te digo el nombre completo. Se llama Ceferino Andrés Quiñónez. Este es ya el caso del banco, lo que me está diciendo. El caso del banco, sí. Porque el primero, el que me estabas mencionando, era por el crimen. Sí. Ahí estamos manejando dos nombres, Iván. Ceferino Nicolás Quiñónez Váez. Quiero seguirte, no, porque aparecieron dos nombres en escena. Claro. Uno que ya fue detenido, ¿hace cuánto dijiste? En 2017. En 2017, por el asesinato. Empezamos así. Crimen en Fernando de la Mora, ¿verdad? Neneco Automotores. Ese caso, este es el asesino. Ah, por el caso Juan Silguero Añasco, confeso. Sí, dice yo. Le mandaban a matar por el tema de que supuestamente era usurero. Usurero, y le debían 474 millones. Entonces, para no pagarle, le mandaron a matar supuestamente. Y él fue el autor del crimen. Él confesó. Él fue emboscada. Ya, ahí está. Ahí fue emboscada. Y ahí le conoce a su celda Irún. Él habitaba en la misma celda con este Ceferino Nicolás Quiñónez Váez, que es el que cayó ahora. El que cayó hoy. Ellos estaban presos juntos en emboscada. Pero sigo sin entender por qué está relacionado el primero. Eran compañeros de celda, no te vayan a apurar, Osvaldo. Y por eso estoy ansioso. Eran compañeros de celda. El asesino, y él hasta ese momento roba coches, porque por robo de vehículos cayó él en emboscada. Los propios agentes de la Brigada Central le habían agarrado a este Quiñónez, al de la cicatriz. Es por eso que ahora le agarran de vuelta, porque al ver el video, eso que es fulano. Pero ahora fue gente en cicatriz. Y revisaban el video, no, bebé la cicatriz. Es notoria la cicatriz. Y sí, se nota muy bien. Tenemos también la comparación. Y van entonces presos, ¿verdad? Los dos. Estaban en la cárcel convirtiendo, pasan Navidad, Año Nuevo, este Año Nuevo. Dialogan en prisión, Sí, cuando salen en libertad, dicen, ya quiero salir libre. Ah, no, yo acá voy a estar por lo menos 20 años seguramente. Che, se causa por y vende de Wii. Y así hablan. En una de esas dice, che, pero alguna vez tenemos que hacer negocios, si vos salís para ayudarme un poco acá en la cárcel, la vida no es fácil. Hablando, conversando. Y entonces ahí Juan Silguero Añasco le dice a su celda Irú, a este Ceferino Nicolás Quiñónez, le dice, tengo un trabajito para nosotros, le dice. Cuando salí en libertad, si es que te animás, yo tengo un trabajo que siempre tuve pendiente ahí, le dice. Avísame, le dice. Sí, no hay problema. Así quedaron. Ceferino obtuvo medidas alternativas a la prisión, específicamente arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Ceferino, usted sale de la cárcel, va a su casa. ¿Por qué era que Ceferino se fue a la casa? Robo de vehículos. Y obtuvo arresto domiciliario. Arresto domiciliario, hace poquito. Precisamente los policías, cuando lo identificaron en el video del asalto, dice, no, este no puede ser Ceferino porque él está preso. Y revisaron, ¿tiene ya media alternativa? Ahí empezaron ya a subir la. Y después cotejaron la cicatriz. ¿Y cómo es que un asesino confeso preso en la cárcel mandó a asaltar un banco? Te voy a contar la vuelta del corte. Vamos a cumplir entonces. ¿Te parece? Sí, cumplimos.